Bueno, estamos con dos suscriptores. ¿Vas a filmar, no? Estamos filmando. Se juntaron acá, entraron al negocio, empezaron a preguntar, empezaron a hablar del poder de la mente. Uno dice yo creo, el otro no sé qué. ¿Compraste dos chicotes? Sí. Bueno, yo le vendí los dos chicotes. Pero después le voy a decir que... Pero lo he pegado. Claro, pero después le voy a decir que no compre más chicotes. Quedaste 50. Para tiro de pesca con 50 no lo rompes. Lo expliqué muchas veces. Bueno, ¿vos dónde sos? De acá de Mar del Plata. De acá de Mar del Plata. Sí. ¿Pero estás viviendo dónde? Yo estuve en La Pampa y vine hace 4 años y me volví a iniciar otra vez en la pesca. Pero yo cuando arranqué muy chico y me había gustado el tema de la pesca. Cuando me fui y estuve tanto tiempo afuera, después perdés el interés. Y el otro día, los chicos míos hacen surf y todo, el otro día me fui a la playa y empecé a ver que sacaban y que yo digo, bueno, voy a volver a agarrar. Pero perdés de cómo se tira todo. Y bueno, empecé a ver a vos también, explicaste. Y ¿vos caíste por YouTube? Yo caí por YouTube. ¿Y vos sos de Santa Clara? Santa Clara del Mar. Hace 2 años que vivo. ¿2 años vivís, sí, en Santa Clara? Sí, pero vacaciono hace 30. ¿Pero cómo la ves ahora viviendo ahí? Porque viste y que hermoso, en invierno... me vine por el nene. Nació mi nene, 6 meses. Vamos a Santa Clara. Yo de chico viví en San Clemente y no me olvido nunca más. Ahora el nene. ¿De dónde venís? En la playa con ¿De dónde venís? De Temperley. De Temperley. Sí. Bueno, ¿y cómo está la pesca? Y está lindo. Sí. Está lindo. Ahora el mar está feo, pero. Sí, viste, mal tiempo, mucho viento. Se estuvo dando, Corvina. ¿Están viéndolo? Ah, dame el nombre tuyo. Rodrigo. Porque te va a ver, Rodrigo, sí. ¿Qué? Frosch. Mandar un saludo a algún Contreras que tenga, no sé. No, Contreras no, son todos amigos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien, vos? Bueno, mi nombre es Eduard Baglioni. Ajá. Y... Está bien. ¿Se clavan solo los peces o no? Sí. ¿Sí? Por supuesto. Vos estás en duda. Ahí te que convencerlo. No. No, es cierto. En mucho sentido. Mirá lo que te diría un jodido. Pero... Mirá lo que te diría un jodido. Ya vas a llegar, pibe. Es tiempo. No podés aprender tan rápido. No, es lindo pensar que uno lo... Por una cuestión de la ceremonia. Pero es que yo no le cambio al pescador el entusiasmo. Yo no le digo, sos adoptado. Te estoy diciendo que se clava solo, pero el arte está en estar inmediatamente cuando el pez te avisa. Sí. Ese es el arte, de tensar o no. Después, vos vas a pescar lenguado, vas a pescar tararira. El arte de la pesca no es solamente hacer eso. Es... intuir dónde puede estar la tararira, voy a tirar ahí, tener expectativa porque ahí va a haber una tarucha que me va a morder. Está bien que uno crea que la clava, pero ¿para qué usamos anzuelo? Vos ponete este anzuelo, no lo hagan los chicos, ¿no? Pero te pones este anzuelo en la boca y tosé. ¿Me entendés? Entonces, ¿para qué usamos anzuelos tan filosos? Pero también no puedo yo obligar a que la gente piense como yo. Esto no es algo que se va a discutir porque es tu opinión contra la tuya, no. Es lo que estamos viendo hoy con las cámaras bajo el agua, cómo acciona un pez, sea con un alimento vivo, cuando tiene que cazar, que utiliza velocidad, agresividad, o sea un pez succionador, que introduce la carnada y la expulsa, sin mover ningún elemento ahí abajo. ¿Cómo te llega a vos? Sí. ¿Cuándo te llega entonces? Un animal no corre. Lleva. ¿Y cómo corre? ¿Con la boca abierta? Corre con la boca cerrada. Y si corre y movió la plomada, o movió todo el bollerío, o movió o estiró todo el elemento que vos tenés en el agua, quiere decir que ya está pinchado. Y si se fue, es porque no se clavó y tuvo suerte. Pero eso, como dijo acá. Claro, pero no quiere decir que sea menos interesante la pesca. O que si es así, yo no pesco más como me dijeron mucho. No, pero cuando corre y sentimos que cabecea, él dijo bien, y ahí también, que vos tenés que tensar porque si no se va. No. Cuando el pez se clava, sí, hay que mantener tensa inmediatamente la línea. Por eso el cañazo. Porque si vos le liberás la tanza o el multi, le liberás la cabeza. Si le liberás la cabeza, le permitís al pez o saltar, o corcoviar con la cabeza y escupirte, sacarse el anzuelo de la boca. Ah, bien. ¿Eh? Ah, viste. Pero bueno, ahí siempre tensión. No sé, igualmente ya se te acabó el tiempo, porque tenés 6 videos para ver. Bueno, che, vamos a seguir atendiendo. Dale. Porque no cerré el negocio, ustedes son testigos. No, para nada. Chicos, gracias por seguir el canal. A vos, Hugo. Y la verdad, gracias por recomendarlo, porque voy rapidísimo. Por lo menos para mí, vamos bárbaro. Dale. Bueno, este video lo empezamos a subir. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya está, tengo un video y no me fui a pescar.